Bueno, pues aquí estamos en Barcelona Premium, que gracias a ellos vamos a poder probar la nueva GS. Aquí he traído a Camel, que ha cambiado un poquito el aspecto, como podéis ver, al asiento, y aquí al lado tenemos la 1250 Adventure, que vamos a probar gracias a Barcelona Premium. Bueno, pues luego os cuento. Bueno, pues aquí estamos ya con la GS, la R1250 Adventure. Cambia con respecto al modelo anterior, la 1200 GS, en este caso las piezas de freno, que son diferentes, las delanteras. Las hace el fabricante Heiss, un fabricante americano. Parece ser que para tener BMW, bueno, un índice de penetración más alto en ese país. Curiosamente, la pinza trasera sigue siendo la Brembo, que podéis ver ahí. También me gusta mucho un detalle, como son las válvulas, que ya son acodadas para una facilidad de inflado y no tener que meter la mano y el cable ahí, como podéis ver. Y nada, pues vamos a ir a probarla y a hacer curvas. Venga. La verdad es que había muchas ganas de probar este nuevo modelo, bueno, por lo que representa para mí, ya que con el anterior fue la moto, o es, ha sido la moto que un poco me ha cambiado la vida. Con ella empecé a viajar y es una moto que tiene 180.000 kilómetros y que la conozco bastante bien, es Camel. Y el objeto de esta review, pues bueno, como yo creo que de esta moto que estamos probando, pues ya hay bastantes tests y pruebas y todo, pues se me ha ocurrido la idea de hacer una comparativa entre lo que es la nueva GS 1250 Adventure y la GS 1200 Adventure LC, que es Camel. Bueno, el mayor cambio que existe es el motor. Tiene detalle, como ya he comentado, que pueden ser las válvulas acodadas, el sistema del hall también, que apretando fuerte el freno, pues la moto no se te va en pendiente. Pero lo que más la diferencia es el motor. También las pinzas de freno delanteras. Ya no monta las Brembo, monta unas Heiss, pero la trasera sigue siendo Brembo y yo, en lo que es mordida, potencia de frenada va sobrada. Bueno, pues como he dicho, lo que más diferencia un modelo del otro es el motor. Funciona, como diría, pues como una entrega extra de potencia. De hecho, la moto pasa de los 125 caballos a los 136, pero lo que BMW declara es que tiene un par tremendo, y es cierto gracias a este nuevo motor explosivo, en el cual tú puedes ir a bajo régimen, la marcha que vayas, y hasta 5.000 empuja con un tipo de leva que permite una entrada de caudal determinado. Pero cuando pasas de 5.000, el árbol se mueve y acciona otra leva que permite una entrada full de gasolina, aire, y van a combustionarse dentro del cilindro. Claro, es como si tuviera un turbo. O sea, es decir, cuando pasas de 5.000, te tienes que agarrar, porque la moto tira. La verdad es que tira, y tira bastante. A ver, no es una R, desde luego la COZ, que tiene una superbike, no lo vais a encontrar en esta moto. Pero para ser una maxi trail empuja, y empuja muy bien. Así como el 1200 era mucho más lineal, en el 1250, cuando llegas a 5000, hay un cambio de dinamismo en la moto que se nota. Incluso el escape suena diferente y la moto es otra. Este cambio o movimiento del árbol de levas que hace cuando llegas a 5000 vueltas, también se produce yendo en la marcha que vayas a cualquier régimen
si abres gas a fondo. La verdad es que la moto empuja y empuja mucho. Me gusta la pantalla TFT, también el cambio, el push shift, tanto para subir como para bajar marchas sin tocar el embrague. Me parecen unos grandes avances que te permite aprovechar mejor la motocicleta. Me gusta también lo que veis aquí, que indica cuando llevamos el cruiser, si lo ponemos a 102, te indica la velocidad, pero si lo quitamos, te avisa de que si lo pones automáticamente estás en 102. Bueno, es un detallito que está bien. En el modelo anterior solo salía el simbolito rojo y no te decía nada. Pues ya llevo un buen rato subido, ya habré hecho unos 400 kilómetros a la moto, y la primera sensación que he tenido ha sido los neumáticos. A ver, el motor también, pero los neumáticos es el elemento que hace que nuestra moto toque el suelo. Podemos tener la mejor moto del mundo con todas las ayudas electrónicas, ABS, tracciones, lo que queráis. Si el neumático no está bien, puedes irte al suelo. Esto es matemático, físico, puro y duro. O sea, y bueno, estas GS nuevas, las 1250, salen con los Bridgestone A41, que no es un mal neumático, no es un mal neumático. O sea, yo con Camel gasté un juego. Para mí son mejores que los Miguelines, que los Anaki 3, pero peores que los Continental Attack 3. He de decir también que la unidad de pruebas que estoy probando, pues tiene los neumáticos en este estado. Y la moto lleva estos kilómetros. Así que siendo una moto de pruebas en la cual tú cuando la coges no la conoces, y se entiende que no vas a jugarte el tipo en una moto que te han dejado, es decir, que le das tralla, pero no como si fuera tu moto, que la conoces mejor. Los A41, señores, han durado 8.000 kilómetros. Los Continental creo que durarán bastantes más. Pero bueno, la moto lleva estos neumáticos y así la estamos probando. Bueno, pues ya estoy con Camel, y la principal diferencia que se nota entre la nueva GS1250 y Camel es la finura, aparte del motor. Es lógico. Esta moto pues ya lleva 180.000 kilómetros y sus piezas pues sufren desgaste, y la finura pues no es la misma. Pero estoy muy contento de la moto que tengo. He pensado que una buena prueba de comparativa sería ver este tremendo par que la 1250 tiene respecto a Camel. Vamos a hacer una pequeñita prueba que se va a tratar de, bueno, pues en quinta, 3.000 vueltas, voy a abrir gas a fondo a ver qué velocidad coge en 3 segundos. Lo haremos también en sexta y luego lo compararemos. Así que, bueno, pues vamos allá. Vamos a ponernos en quinta a 3.000 vueltas. ¡Ya! 1, 2, 3. Bien, la moto ha cogido esta velocidad. Vamos a probar ahora también en sexta, a ver qué velocidad nos da en 3 segundos. Bueno, esto es algo así muy chapucero porque se me acaba de ocurrir. ¡Ya! 1, 2, 3. Bueno, pues este es el par de Camel. Bueno, pues ahora con la 1250 vamos a hacer la prueba de par que hemos hecho con Camel, y a ver cómo responde. Vamos a bajar a quinta marcha, la vamos a poner a 3.000 vueltas, y cuando cuente ya, cuando diga ya, contaré hasta 3, a ver hasta qué velocidad se pone. ¡Ya! 1, 2, 3. Ya bueno, y ahora lo haremos en sexta marcha. ¡Ya! 1, 2, 3. La gran diferencia es el motor respecto a la 1200, y bueno, los que queráis saber mi opinión respecto a si merece la pena hacer el cambio o no, pues depende de si sois caprichosos y si tenéis un buen bolsillo. Porque la GS, la 1200 Adventure y la normal son motos que van muy bien. Y esta nueva pues tiene ese plus de par, de potencia, que la 1200 no tiene, pero que no es un motivo lo suficientemente importante
como para tener que hacer el cambio y así disfrutar de una moto. Podrían haber habido cambios más importantes en cuanto a un modelo mucho más nuevo, que no solo hubiera cambiado el motor, pero es un cambio importante, repito, pero la 1200 sigue siendo una moto, una estupenda moto. Sobre el tema de los consumos, bueno, yo creo que todavía no se ha inventado algo que corra y que no gaste. Entonces, esta moto corre, con lo cual tiene que gastar seguro. Aquí me sale un consumo de 6,5. Hoy he hecho unos 337 kilómetros y le he arreado un poco, porque entre otras cosas, hoy estoy probándola con los Mercedes, los Turans Next, que también hablan de ellos. Yo no los había probado, me he llevado un par de sustos, pero claro, es muy diferente al comportamiento que tenía con los A41 totalmente fundidos, ¿no? Y llega el momento de devolverla, porque sí, le estaba cogiendo un gusto tremendo. Nada, la voy a devolver aquí en Barcelona Premium. De aquí salí con Camel hace pues casi 4 años y hacer un viaje muy importante en mi vida. Creo que algo de lo que estoy bastante orgulloso. Y aquí lo vamos a devolver. A ver qué tal. Camel está aquí, o sea que ¡voilá! Perfecto. Pues acabo de llegar y encima no han cerrado. Se pasó.